Muy buena gente, te saluda Gato Nocturno y bienvenidos a Creepy Tale 2, capítulo final, gente. Hoy terminamos este bonito juego de terror. Muy bien, gente, ¿qué tal? Volvemos con Creepy Tale. Hoy sí lo terminamos, sí o sí, este juego. Hey, para los amigos de Darkest Dungeon, gente, aún sigo, gente, sino que estoy que muero y muero y muero, está bien difícil. Pero no se preocupen, acá en dos, tres... La tuya, la de dos o tres días voy a subir video de Darkest. Hoy ya estoy trabajando de noche, sino que hoy día no fui a trabajar porque tuve un pequeño accidente en el trabajo. Y voy a subir este video, ¿no? Bien, nos quedamos en que teníamos que entrar a esta casa, pero el volumen está muy alto, vamos a bajarlo. Listo. Pero acá no nos dejan entrar, miren. Está nuestra hermanita con su pequeño Pokémon ahí. Y teníamos que entrar a esta puerta que está acá. Acá hay otro Pokémon que dice, no duerme, está esperando a que lo traigan a la vida. Sin la mariposa de eso, solo es un muñeco de trapo aterrador. Bien, dentro de esta casa están las mariposas. Recuerden que hay una clave, esta, creo que son las tres llaves o cuatro llaves. Pero he estado viendo que acá abajo no hay llave, miren. Yo sigo bajando, son cuatro dibujos, está el sol, el rayo, la mariposa, pero no hay llave. Entonces yo creo que es, no, yo creo que es la mariposa y tres llaves, porque acá sí hay llave. Bien, así es. Ya sabía. Porque no quedaba de otra. Cuando quieren romper un tipo, algo así como estas claves, ustedes lo que tienen que hacer es ver primero todo el contenido de las posibilidades de combinaciones y deducir nada más. Para eso tuve que ver uno por uno cada recuadro lo que contenía. Y a lo que le faltaba, fue, por ejemplo, los tres puntos, los tres cuadros de arriba, los tres redondos, tenían los mismos objetos, pero en el de abajo no tenían y variaban, ¿no? Y había un objeto que no había en los tres objetos de arriba, que era la mariposa. Entonces, obviamente que ese es el código, ¿no? Tres llaves, una mariposa. ¿Llave por qué? Porque tienes que abrir la puerta, ¿no? Es lógico. ¿Y mariposa por qué? Porque es la única que estaba, la única figura distinta que había. El resto era igual, había un sol, un rayo también. Sí, lo sé, gente, soy un genio. Demasiados libros cuidadosamente apilados y rellenos de marcadores de páginas. Cuentos de la caja de tesoro. Yo conozco ese libro, mi madre solía leérmelo cuando era pequeño. Ah, para robar un cuchillo. Una mariposa. Eso significa que debe haber una chica también aquí. Oh, la chica. Otro monstruo se hizo del mal. Y el monstruo, dame mi comida, soy el gato, pendejo, dice el monstruo. Pobre gato. ¿Qué es acá? ¿Qué es esto? Pobre chico, el parásito lo está devorando por dentro. No tengo cuchillo. Meto cuchillo, saco tripa. Ajá, qué miedo. Madre, perdóname, esta jaula es para ti. Ya no lo puedo cuchillar ya. Ver, dice. Caramba, con eso no se ve. Madre, perdóname, esta jaula es para ti. Ah, es su mamá. Ah, no. Pobre chico, el parásito lo está devorando por dentro. No entiendo, ¿quiénes son? Mira tu cuchillo, saco tripa. Nada. Me pregunto, ¿las larvas tendrán alguna vulnerabilidad ahora mismo? Este monstruo se encuentra feliz en el interior del niño, devorándolo por dentro, pero ¿qué pasaría si colocamos dentro algo caliente o ácido? ¿Qué pasaría si ponemos algo caliente o ácido? Dice, ¿no?
¿Qué echamos? ¿Qué le metemos caliente? Dice. Vamos a meter el cuchillo. Nada, no pasa nada. Parece un té negro totalmente normal. Es el que soy el gato, pendejo. Pobre gato, ¿qué hay acá? Acá no hay nada. Calzones. No hay nada. A ver. La cama de una mujer. Subamos, todo virgen ahí. A ver. Vamos a darle el té. El té no hizo nada, lo cual es... lo cual no es exactamente una sorpresa. Ahí, a ver, a ver. Toma. Nada. Nada, no hace nada. Madre, perdóname, esta jaula es para ti, no entiendo eso. Ah, necesito algo caliente, dice, o ácido. A ver, vamos afuera. Acá podemos hacer algo caliente, pero necesitamos el ácido. Necesitamos espantar a ese monstruo, creo, también. No hay nada. Ah, miren, continúa ahí la aventura. La acción, que digo. Ahí está mi hermana con su nuevo Pokémon. Su Pokémon llamado Pata Sucia. Bien, vamos a ver la parte donde no podíamos entrar. El puente está roto y a juzgar por las marcas de las garras fue hecho a propósito. Acá hay unos honguitos. Nada más. Ah, esto le podemos dar comida al perrito, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Nada, a este perro, gente. Al perrito le damos que no soy el perro, soy el gato, pendejo. Un ácido, dice, ¿no? Hay que darle el hongo, a ver. A ver. Si combinamos entonces el té con esto. ¡Ah! ¡Ajá! A ver. ¡Ah! Funcionó. ¡Ah! Me siento como si me hubieran poniendo patas arriba. ¿Cómo te encuentras? ¿Te sientes mejor? Tal vez, no lo sé, estoy temblando. Todos mis músculos están acalambrados. Siento dolores intensos en mi estómago. ¿Qué comiste? ¿Cómo acabaste aquí? ¿Recuerdas algo? No sé, estoy resaqueado. No tengo idea de dónde estoy, pero recuerdo con claridad su rostro. Muy joven, pero con un evidente gesto entre sus cejas, como si aquella niña estuviese siempre en el ceño fruncido, con el ceño fruncido incluso mientras duerme. Me observó detrás de un árbol durante mucho tiempo y después de eso todo es borroso. Su cara es muy cerca. Está muy cerca, ella se acerca a mí. Me cagué. Algo frío aterrador me sujeta el rostro por detrás y una niña con una dulce sonrisa. Me coloca algo horrible en la lengua, luego hay un fuerte chasquido y... son los ácidos, viejo, te puso una tableta de ácido en la lengua. Era un trip. Te dio un mal viaje.
un recuerdo muy extraño. El mundo entero parecía quedarse sin color y ni siquiera podía cerrar los ojos. Solo era un espectador atrapado en mi propio cuerpo. Todos mis sentidos se apagaron hasta que solo se quedó mi visión y entonces se desvaneció lentamente. ¿Ves? Estabas locazo, mano. Estabas ahí en una fiesta rave, ¿no te acuerdas? Vi un bosque, incluso un pequeño río, antes de que mis ojos se cubrieran completamente de una capa blanca. Lo siento, me olvidé por completo de darle las gracias. ¿Mataste a la chica? Pendejo, te has metido un ácido. No, al parecer fue buscar su próxima cacería. Quédate aquí, es peligroso, debemos irnos. Gracias, no sé cómo agradecerte. Descansaré un poco más y luego me iré. Sí, vicioso. Ahora, ¿qué hacemos? A ver. Ah, ya se acabó el té. Oh, mataron al gato. Otro monstruo al servicio del mal. Puede que haya estado protegiendo algo importante. Vamos a meterle cuchillo, a ver. Mete tu cuchillo, saco tripa. Nada. El envase. Más, ¿qué más agarramos? Nada más. Solamente el envase. ¿Y ahora qué hago? Ah, ya entendí. Miren lo que dice. Madre, perdóname, esta jaula es para ti. Entonces hago esto y hago esto. Ah, casi me voy afuera a perder el tiempo. ¿Tiene todo que ver con el frasco mágico o la mariposa pensó que yo era su amo al ser la primera persona que vio? Ah, también me da una respuesta a eso, ¿eh? Puede ser buena respuesta. ¿Y por qué está babeado? ¿Que se ha meado o apretó el ganso demasiadas veces y quedó exhausto? A ver, veamos, pues. Vamos a revivir a este muchachón. Ojalá que no me mate nada más. Espero que este grandulón piense que soy su nuevo amo. Sí, amo. A ver. Ah, yo pensé que era por la boca, se metió por el ojo. Qué sádico. Dime, amo, ¿qué debemos hacer? A ver. Está bueno mi nuevo Pokémon. Sígueme. Rata, ¿qué te pongo? ¿Cómo te pondría? Rata está ahí. No. Rata está destructivo. Bueno. Rata está Freddy Krueger. Bien, vámonos. Vamos a Rata está Freddy Krueger. ¿Qué es esto? Ah, mira, le doy una orden. Levanta la piedra. Sí, amo. Jala la piedra, levanta la piedra, como quieran llamarlo. O arrastra la piedra. Queda acá abajo, a ver. Y se quedó arriba. Ah, no, ahí viene.